Hola, ¿qué tal? Mundo de YouTube. En esta ocasión vamos a revisar en su canal Relojes para Todos México este reloj que es una de las piezas que más años tiene conmigo. Se trata de un reloj Caravel by Bulova. Caravel es una marca perteneciente a Bulova, que como saben, a su vez pertenece desde 2008 a Citizen. Bulova es una marca con historia. Joseph Bulova, un inmigrante europeo que llega a Estados Unidos a fines del siglo XIX, monta en Nueva York su fábrica de relojes, que ha ido ganando prestigio a lo largo de décadas y se encuentra muy bien posicionada en el mercado. Bulova tiene una submarca, una línea de relojes más asequibles, que son relojes de cuarzo fundamentalmente, muy asociados a el público estadounidense popular. Caravel de Bulova o Caravel by Bulova. Con frecuencia muestra en su publicidad relojes asociados a diseños neoyorquinos. Este es un reloj que, como puede apreciarse, evoca inmediatamente a Cartier. La caja cuadrada, los números romanos, en un fondo blanco texturizado, hacen de este reloj una pieza elegante. El reloj tiene dimensiones particulares. Es una caja rectangular que tiene una extensión de alto de 40 milímetros. A lo ancho, la caja, sin considerar la corona, tiene una dimensión de 37 milímetros. De poste a poste, lo alto total, ya considerando las asas, es a su vez de 46 milímetros. La correa es de 24 milímetros. Es una de las correas más anchas entre mis relojes. El reloj nos presenta una carátula que nos muestra abajo un indicador de AM/PM. Va de 0 a 24 a las 6. Arriba a las 12 tenemos un fechador. Inmediatamente debajo aparece la marca Caravel by Bulova. Los números en romano, bien definidos, en negro, hacen un magnífico contraste con la carátula blanca. La caja es totalmente de acero. Hace juegos en acero pulido y acero cepillado. El bisel es en acero cepillado. La caja a los costados es en acero pulido. La tapa trasera del reloj es en acero pulido. Este es un reloj de cuarzo. Saco la corona y se detiene el segundero. Si avanzo, puedo modificar las horas, los minutos y puede verse abajo a las 6 cómo va avanzando el indicador que nos marca que estamos aproximándonos a las 24 horas.
aquí serían las 12 de la noche, hizo el cambio antes, hizo el cambio a las 11:10, que nos regresa a las primeras horas del día. El fechador va cambiando lentamente hacia las 12:10. A las 12:10 la fecha cambia por completo. Y ahí estaríamos llegando al mediodía del día 14. Un reloj agradable, asequible. Este reloj tiene conmigo una historia interesante. Es un reloj que compré en una tienda departamental en México. Aproximadamente habré adquirido este reloj por el año 2012. Tiene 8 años, poco más de 8 años conmigo este reloj, que evidentemente le he tenido que cambiar la pila. La correa es cómoda, está endurecida porque ya no es un reloj que le dé un uso continuo. Es un reloj que me acompañó con mucha frecuencia años atrás. Pero en la medida en que se han ido sumando piezas y en la medida en que también he privilegiado relojes automáticos, a mis relojes de cuarzo los he tenido un poco abandonados. Pero aquí pueden verse las huellas del uso. Ahí se ve el desgaste de la correa. Incluso ya al interior muestra un deterioro. Y ha adquirido esa forma por la almohadilla del estuche de relojes. Es un reloj que, sin ser incómodo, tiene buen peso a pesar de ser un cuarzo. Se siente el acero en la construcción de la caja. Repito las dimensiones: un reloj de poste a poste de alto de 46 milímetros, sin considerar los postes. La caja tiene un alto de 40 milímetros, un ancho de 37 milímetros y el grosor del reloj es de 12 milímetros. El cristal es mineral, no ha sufrido rayaduras en estos 8 años y, repito, fue un reloj al que le di buen uso en esos años entre el 2012 y el 2016. Fue uno de mis relojes de uso cotidiano. La correa, a pesar de esa forma y de que se ha endurecido con el tiempo, ha sido cómoda. Esta es la correa original. Me doy cuenta de que ya es momento de ir pensando en un reemplazo. Es una correa negra con acabado de lagarto, una correa de cuero vacuno que pues ya muestra los signos del desgaste. Con frecuencia me pregunto si debería vender este reloj porque ya no lo uso tanto, porque pues hay que hacer espacio en la colección para nuevas piezas. Pero siempre que vendo un reloj, este que está en la lista de los candidatos a ser vendidos, algo hace que me detenga y que lo saque de los espacios de venta. Sobre todo por razones emocionales, asociado con momentos significativos de mi vida. Y además es un reloj bonito. Me agrada.
Los relojes de cuarzo no son los más populares entre los coleccionistas, pero a pesar de que este es de la línea, vamos a llamar asequible de Bulova, no es un Bulova 100%, sino es un reloj de una submarca, es un Caravel by Bulova. Me agrada mucho, me gusta mucho el fechador, esa ventana Big Date, me ha agradado mucho. La legibilidad del reloj es magnífica. Las manecillas son metálicas, pero hacen muy buen contraste. El juego de las luces permite reconocer fácilmente la hora del día. El modelo de este reloj, Caravel by Bulova, es el C835064. He visto algunas piezas a la venta en mercados de segunda mano. Es un reloj agradable, bonito, asequible, que luce en la muñeca y quería presentárselos aquí en su canal Relojes para Todos México. Espero que el video les haya sido interesante. Cualquier duda sobre este modelo, quedo a sus órdenes. Les agradeceré como siempre sus comentarios, su suscripción, su like y no olviden activar la campanita de las notificaciones. Hasta la próxima, mundo de YouTube.